México es un mercado de autos muy variado. A nuestras calles llegan modelos de todo el mundo, desde productos franceses que no conocen en Estados Unidos, hasta españoles que casi no suenan en Sudamérica, japoneses con el ojo puesto en el mundo entero y alemanes que juegan con la playera de locales en América. Dentro de toda esa variedad, una de las categorías más nutridas es la de los SUV. Hoy reunimos a cuatro de ellos, cada uno de ellos con su propia táctica para seducir a esos clientes que no dejan de pensar en camionetas. ¿Cuál es el mejor? Mi nombre es Gerardo García, estás en Motorpasión México y hoy vamos a enfrentar a Mazda CX-30, Peugeot 2008, Volkswagen Taos y Seat Ateca. El furor por los SUV ha provocado que esta categoría se diversifique en modelos de todos los tamaños, motores, colores y sabores. Los cuatro que hoy nos acompañan tienen la talla mínima para ser considerados compactos y además llevan motor turbo. Si estás familiarizado con la categoría, quizás te salte que el Peugeot 2008 ande por aquí porque se deriva de un subcompacto, no de un compacto, pero al final, por sus características de motor, de precio, de equipamiento y hasta cierto punto de tamaño, tiene más en común con un Ateca o con un CX-30 que con un Arona o un CX-3. No le doy más vueltas, vamos a ver qué conviene y qué no de cada uno de estos cuatro SUV. El Volkswagen Taos es el recién llegado a la categoría, un SUV que la marca pretende convertir en un superventas, y al menos en lo que va del año, lo está logrando. En vez de traernos la versión corta del Tiguan que está disponible en Europa para cerrar la brecha entre T-Cross y el Tiguan que sí tenemos en México, la marca desarrolló un modelo con identidad propia y confeccionado al gusto del cliente americano. Su diseño quiere ser universal, no busca trazos polémicos, sino la línea clásica de Volkswagen, aunque sí es cierto que con algunos detalles únicos, como la parrilla luminosa que veremos en cada vez más modelos de la marca, o ese antifaz negro al frente que le da bastante personalidad. Esta pintura azul tampoco pasa desapercibida. Su interior busca sobre todo funcionalidad. Su enfoque de ser un SUV universal se refleja en un diseño sencillo que coloca la pantalla en una posición cómoda y los botones exactamente donde esperarías encontrarlos. Su equipamiento cumple con las exigencias de la categoría y de hecho destaca por el infotenimiento. La pantalla es de buen tamaño y sin duda lleva la mejor interfaz de estos cuatro modelos, una interfaz que por cierto Volkswagen desarrolló exclusivamente para Latinoamérica, se llama Volkswagen Play y se controla de una manera muy similar a la de un teléfono, es bastante personalizable y sobre todo responde rápido, además es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay. Dentro de su equipamiento también vamos a encontrar techo panorámico, cargador inalámbrico para teléfonos, iluminación ambiental, asiento del conductor con ajuste eléctrico, climatización automática de dos zonas. Entre lo indispensable de la categoría, lo único que llego a extrañar es llave inteligente, porque por algún motivo sí tenemos botón de encendido, pero para abrir las puertas siempre es necesario oprimir el control remoto, no tiene como otros vehículos el acceso fácil de solo jalar la manija y que se desbloqueen los seguros automáticamente, y pues al final es una ausencia que sí me parece difícil de justificar a este precio. Lo que sucede es que si el Taos no se disparó en equipamiento de confort, fue para abrir la puerta a algo más importante. Asistencias de conducción. Es el único de los cuatro con alerta de colisión frontal con freno autónomo emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, faros dirigibles y asistente de luces altas automáticas. También incluye monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Lo interesante es que estos elementos no son exclusivos del Taos Highline, sino que están incluidos desde la versión básica. Al final, para equilibrar el costo que implica esta tecnología de seguridad, el Volkswagen Taos es el de los acabados interiores más sencillos entre estos cuatro SUV. Es cierto que sí tenemos materiales gomosos en los paneles de las puertas y también en la pieza blanca que decora el tablero, pero lo de arriba es plástico rígido y que para un vehículo que rebasa el medio millón de pesos se percibe hasta cierto punto económico. Al final, si la decisión de meter estos plásticos de un tacto que no me encanta fue para introducirle seguridad, puedo entenderlo y hasta justificarlo. Ahora, al hablar de espacio, el Volkswagen Taos nos deja claro su enfoque familiar. La parte trasera es la más amplia de estos cuatro SUV, con muy buen lugar hacia todas las dimensiones. Realmente está muy bien aprovechado para la talla de este vehículo. Llega incluso a ser comparable con vehículos más grandes. Tenemos también salidas de aire acondicionado en la parte de atrás, puertos USB de carga y una cajuela bastante amplia. En cuanto a manejo, el Taos se siente ágil, aunque no llega a brillar en dinamismo como se esperaría, porque todo está puesto a punto, enfocado a la suavidad y al confort. El retraso en la entrada del turbo tampoco le ayuda. Es cierto que sí tenemos el mismo motor que Ateca, 150 caballos y 184 libras-pie, pero en este caso vamos con una caja Tiptronic de solo 6 cambios, que al final no es tan eficaz como la de 8 de Ateca.
Lo que sucede es que no es tan rápida ni tan holgada para ubicar al motor en el rango correcto de revoluciones, y esto se nota sobre todo al pasar topes. A veces busca una marcha larga y cuando el motor empieza a sentirse algo corto de potencia, terminará cayendo a una marcha más corta, a segunda o a primera, para facilitar el arranque. También en cuestas arriba a veces empieza a sentirse que le está costando subir, lo que nos obliga a hundir el pie en el acelerador un poco más de la cuenta e irlo soltando gradualmente para que cuando entre el turbo no se sienta esta clásica patada. Como en otros modelos de la marca, una vez que aprendes a controlar este turbo lag, es un modelo que cumple en términos dinámicos. Lo que sí es que tener que hundir de más el pie en el acelerador para mitigar este efecto penaliza un poco el rendimiento de combustible. Al final este motor es bastante eficiente, lo comprobamos en Ateca, pero la combinación con esta caja hace que no ahorre tanto como se esperaría. Promediamos 9.3 km por litro, adecuados para la categoría, aunque sí que es verdad que pudo haber sido mejor con una caja optimizada. Al final, si lo que buscas es valor por tu dinero, no vas a encontrar una mejor opción que Taos. Ofrece muchísima seguridad, muy buen espacio interior, un alto nivel de conectividad en su sistema de infotenimiento, un nivel de equipamiento adecuado y una configuración mecánica que cumple. Quizá no tengas al SUV más rápido ni al más refinado, pero sí al que mejor lo equilibra todo. El Mazda CX-30 se ha convertido rápidamente en uno de los grandes éxitos de la firma japonesa en México, y es que esa fórmula de convertir todo lo que ha gustado el Mazda 3 en un SUV no podía dar otro resultado. El diseño es uno de sus aspectos destacados, por dentro y por fuera. Desde el exterior vamos a tener un SUV con las proporciones clásicas del diseño Kodo, un frente largo, una trasera corta, una silueta atlética que da como resultado un SUV vistoso, elegante y de cierto sabor deportivo. La cabina se lleva las palmas desde el punto de vista de calidad y de ergonomía. De los cuatro, es el que más refinado se siente y también el que más piezas suaves lleva. Encontrarás tapicería en cuero tanto para los asientos como para las zonas del tablero, paneles de las puertas e incluso en la consola central donde recargas la rodilla. Vamos a encontrar freno de estacionamiento eléctrico con función auto hold, espejo retrovisor electrocrómico, memoria para posición de espejos y asiento, cámara de reversa, climatización automática de dos zonas, sensor de reversa y monitor de punto ciego. El equipamiento es completo, pero en perspectiva frente a lo que ofrecen sus rivales, quizás extrañó un techo panorámico, asientos delanteros con calefacción, iluminación ambiental, un cargador inalámbrico para teléfonos, paletas de cambio al volante o un cuadro de instrumentos completamente digital. Hay que mencionar que esta versión turbo no está tan equipada como el tope de gama con motor atmosférico. En este caso pierde el sonido Bose y también los faros dirigibles. El espacio tampoco es una de sus virtudes, sobre todo para pasajeros altos. Y es que entre lo reducido de las ventanas y lo cerca que queda el techo, el espacio para cabeza es algo justo. La plaza central queda algo castigada en lugar para rodillas, sobre todo si el descansabrazos delantero se recorre hacia atrás. Tenemos salidas de aire acondicionado al centro, pero no puertos USB de carga. De hecho, en todo el vehículo solo hay dos y están ubicados al frente. Lo mejor se encuentra sin duda al oprimir el botón de encendido. Si te gustan los autos rápidos, no tienes que mirar hacia ningún otro SUV, este es el que te tienes que llevar. Mientras sus rivales se conforman con 150 caballos de fuerza, el Mazda CX-30 desarrolla 227 caballos, 310 libras-pie y además lleva tracción integral. El conjunto lo vuelve un SUV rápido y fácil de controlar. De los cuatro, es el que mejor equilibra entre sensaciones deportivas y comodidad. No necesita una suspensión dura para conseguir un manejo preciso. Paradójicamente, esa gran ventaja que tiene el Mazda CX-30 al volante también se convierte en uno de sus puntos débiles. El gran poder que desarrolla el motor también se traduce en un menor rendimiento de combustible. Promediamos 7.7 km por litro en ciudad, porque sí, este motor turbo de 2.5 litros es sediento. En lo que respecta a costos, los precios de mantenimiento del CX-30 son de los más altos de esta comparativa junto con los de Peugeot, mientras la garantía y el seguro se mantienen en el promedio. En resumen, el Mazda CX-30 S-Run Touring es un SUV refinado, cómodo y muy rápido, que te intercambia caballos de fuerza por algunos elementos de equipamiento a costa de un mejor consumo. En teoría, el Peugeot 2008 no participa en esta categoría, pero el crecimiento de esta nueva generación lo deja como una alternativa de los modelos que ya mencioné. Es cierto que es un poco más corto, pero en todo lo demás es muy parecido. Visualmente es de los que más proponen. Esa atención al detalle, la carrocería bitono o la espectacular iluminación de LED que en la parte de atrás simula unas garras y adelante unos colmillos, definitivamente roba miradas y no se parece a nada que haya actualmente en las calles. Esa misma originalidad está presente en la cabina. Las formas del tablero, el diseño del volante y la combinación de texturas lo hacen incluso coquetear con el segmento premium. No lo es, pero poco le falta. La posición de manejo es ideal por lo pequeño del volante, que además es chato de ambos lados, esto transmite mucha sensación de control y las pantallas están ubicadas en la posición correcta.
Su cuadro de instrumentos es uno de los más bonitos que he visto y ojo porque en este comentario estoy incluyendo a marcas premium, lo que hace es que te da la impresión que hay una pantalla atrás y delante otra como con un efecto de transparencia como si fuese un holograma. La cámara no logra apreciarlo de la manera en la que en realidad luce, pero se ve muy bien, es personalizable y de fácil lectura. El equipamiento también apunta muy alto. Al ser el Peugeot 2008, en teoría, de una categoría inferior al resto de sus rivales, eso le permite ganar bastante equipamiento. Vamos a encontrar techo panorámico, iluminación ambiental, un espejo electrocrómico que además no tiene marco, sensores de proximidad adelante y atrás. También lleva asientos calefactables, cargador inalámbrico y monitor de punto ciego. Frente a sus rivales, lo que queda de ver es un climatizador de dos zonas, porque el que lleva es automático pero únicamente con un ajuste de temperatura. Tampoco lleva asiento de ajuste eléctrico y por algún motivo lleva freno de estacionamiento eléctrico, pero no funciona auto-hold. Al hablar de espacio, el hecho de que el Peugeot 2008 provenga de un subcompacto pasa su factura, sobre todo en las plazas traseras. Para su talla está muy bien aprovechado, dentro de los SUV subcompactos de hecho es de los más amplios, pero ya frente a estos compactos de talla corta sí se queda un tanto corto precisamente, no llega a alcanzar el aprovechamiento de espacio quizás de un Taos o de una Teca. Lo mejor de este modelo, junto con sus acabados, es el manejo. Y es que si lo que buscas es un SUV que se comporte un poco más como hatchback y que además tenga cierto tacto deportivo, esta es la opción más adecuada. Su suspensión es ligeramente más firme que lo habitual en la categoría. Si lo que buscas es confort, quizás tengas que mirar hacia otro lado. No llega a ser incómodo, pero esos pequeños saltos que puedes llegar a tener en algunas irregularidades se traducen en diversión al tomar curvas y en un aplomo inusualmente bueno en esta categoría al manejar. El motor de 155 caballos le queda como un guante. En primer lugar, porque casi no hay retraso en la entrada del turbo. En segundo, porque la caja de 8 cambios aprovecha muy bien el poder. En tercero, porque el 2008 es el más ligero de estos 4 SUV. Esto se traduce tanto en agilidad como en un buen rendimiento de combustible. En ciudad promediamos 10.3 km por litro. Ahora, al hablar de costos, estamos tocando su talón de Aquiles. Y es que el precio de mantenimiento, junto con el de Mazda, es de los más caros de estos 4. La garantía se ubica en el promedio, pero el costo del seguro es el más alto de sus rivales. En resumen, el Peugeot 2008 GT es el SUV que hay que comprar si lo que buscas son sensaciones deportivas y distinción. Su atención al detalle va envuelta en un muy buen nivel de equipamiento. Y si el espacio no es prioridad, es un SUV muy fácil de disfrutar. Además, es el más barato de los cuatro. Desde que llegó a México, el Seat Ateca se convirtió en uno de mis SUV favoritos, pero la categoría no da tregua y por eso recientemente fue sometido a una actualización en la que se retocó tanto diseño como tecnología. Por fuera no es un SUV de líneas extravagantes, su mejor rasgo es su iluminación de LED y los detalles en contraste que llegan con esta versión Experience. Los vamos a encontrar en la parte de abajo de la fascia y también en los detalles cromados de la parrilla. Se complementa con rines bitono y también con la nueva tipografía en cursiva para el nombre del vehículo. Al interior es donde más se siente el paso de los años. Sí hay elementos de última generación como el diseño del volante, el cuadro de instrumentos con gráficos muy atractivos o el sistema de infotenimiento que se renovó con una interfaz más fresca y más rápida. Pero en general las líneas del tablero ya no se sienten tan frescas, sobre todo después de ver la última generación de modelos de Seat. Afortunadamente, el paso de los años no ha impactado en la calidad. Seguimos teniendo acabados de tacto gomoso en prácticamente todas las superficies con las que tenemos contacto y una grata combinación de colores y de texturas. Al igual que el exterior, no busca la extravagancia, sino un interior decorado con detalles muy específicos. Su mejor carta de presentación es el equipamiento. De los cuatro, es el más completo al marcar casi todas las casillas. Vamos a encontrar techo panorámico, selector de modos de manejo, iluminación ambiental, asiento del conductor con ajuste eléctrico, los asientos delanteros son calefactables, tenemos función de memoria para posición de espejos y de asiento del conductor, sensor de luz y de lluvia, cámara de reversa, sensor de proximidad trasero, climatización automática de doble zona y llave inteligente. Lo que queda claro es que Seat priorizó confort sobre seguridad, y es que si el Ateca puede permitirse volar tan alto en elementos de confort, es porque hizo de lado el monitor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado que sí vamos a encontrar en el resto de los modelos de esta comparativa. Eso al final le impactó en la evaluación de seguridad, a pesar de que siga teniendo un muy buen comportamiento en caso de colisión y la cantidad adecuada de bolsas de aire. En el polo opuesto, el espacio interior es uno de sus puntos fuertes. Sin ser necesariamente un SUV de dimensiones exteriores grandes, el Ateca aprovecha muy bien el espacio y tenemos una cabina amplia con buen lugar para cabeza, buen lugar para piernas y junto con Taos, una de las cabinas más amplias de esta comparativa e incluso de su categoría dentro de los SUV compactos de talla corta.
Hablemos ahora de desempeño. El motor en cuestión es de 150 caballos y 184 libras-pie, ese 1.4 litros turbo universal en grupo Volkswagen. Ese motor brilla por su equilibrio entre dinamismo y consumo. La experiencia nos dice que este motor suele sufrir en arranques por el retraso en la entrada del turbo, aunque la nueva caja Tiptronic de 8 cambios logra mitigar de algún modo ese efecto. No logra ser tan responsivo como CX-30, por ejemplo, porque las cifras de potencia además no son las mismas. Tampoco logra el grado de respuesta quizá de un Peugeot 2008, pero en definitiva se mueve mucho mejor que el Volkswagen Taos. Lo que sí es que de los cuatro fue el que obtuvo el mejor rendimiento de combustible en ciudad, con un promedio de 10.8 kilómetros por litro. Otro aspecto a destacar es que los servicios se realizan anualmente y no semestralmente, y además a un precio relativamente bajo, por lo que en comparación con sus rivales tiene el mantenimiento más barato. El costo del seguro se queda en el promedio. En resumen, si lo que buscas es equipamiento a toda costa, esta es la mejor opción. Es el más completo en ese aspecto y lo equilibra con dinamismo, buen espacio interior, buen rendimiento de combustible y sabor europeo. Eso sí, se extrañan asistencias de conducción, sobre todo sabiendo que es el más costoso de los cuatro. Hablemos de resultados. Entre el primer y el cuarto lugar hubo una diferencia de solo 4 puntos, que no es nada si lo consideramos en una escala del 0 al 1000. Los cuatro modelos nos parecen los mejores representantes de su categoría, aunque cada uno decidió especializarse en un aspecto diferente, y ahí está el dilema. Lo único que alejó al Mazda CX-30 del triunfo es precisamente eso que lo hace uno de los SUV más deseables. Tener 227 caballos, 310 libras-pie y tracción integral a este precio significó un ligero sacrificio de equipamiento y su respectivo impacto en el consumo de combustible. Es un SUV brillante, muy rápido, cómodo y que deslumbra por sus excelentes acabados interiores. Yo me lo compraría con los ojos cerrados una vez que acepte ser cliente frecuente de las gasolineras. La tercera posición es para el Seat Ateca, que es el más costoso de los cuatro y quizá ya no te ofrezca el mismo valor por tu dinero por el que destacaba hace algunos años, pero sigue sobresaliendo por una gran experiencia al volante y sobre todo por un altísimo nivel de equipamiento. Ahí está su razón de ser, en lo bueno que es en cuanto a equipamiento de confort y eficiencia. Eso sí, un par de asistencias de conducción no le vendrían mal, sobre todo considerando su precio. En segundo lugar colocamos al Volkswagen Taos, que si no ves claro qué es exactamente lo que buscas en un SUV, ese es el modelo que te tienes que llevar, porque en lugar de concentrarse en destacar en solo un aspecto, más bien buscó un equilibrio en todos y llevarse además una mención honorífica en seguridad. La suma de puntos en la calculadora no le dio el triunfo, pero para mí es el ganador por su destreza al equilibrar tecnología, equipamiento, espacio, motor y precio. Si lo que quiere Volkswagen es un SUV para las masas, digamos un vehículo universal que cumpla con todas las necesidades, dieron en el blanco. Además, el Taos conviene en cualquiera de sus tres versiones. El primer lugar fue para el Peugeot 2008 y luego de conducirlo y mirar su atención al detalle, entiendo por qué. La marca apuntó muy alto con ese diseño y con esos interiores. Además ofrece una sólida propuesta de equipamiento y un nivel de manejo con cierto sabor deportivo. Quizá me hicieron falta más asistencias de conducción para considerarlo el ganador absoluto, pero espera porque justamente durante el lanzamiento del 208, la marca nos dijo que las asistencias de su hatchback llegarían en algún momento hacia su SUV. Si eso sucede y no llega a alterar demasiado en el precio, estaríamos ante uno de los SUV más interesantes por alrededor de medio millón de pesos. Hoy el Peugeot 2008 GT es el más barato de estos cuatro y además ya es modelo 2022, a diferencia del resto que todavía son 2021. En este rango de precios las opciones van más allá de los asistentes a este duelo. Por alrededor de 550 mil pesos vas a encontrar las versiones base o intermedia de SUV ligeramente más grandes, como quizá un Toyota RAV4, un Honda CR-V o un Volkswagen T-Way. Mi nombre es Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Pásate por los comentarios a decirnos qué te parecen estos modelos. ¿Cuál de los cuatro te quedarías? ¿Buscarías una alternativa? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video.